Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Señora, pecadores, ahora y ahora. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
la panza, Pepe. No.
madre el permiso de hacer ese anuncio. Miren, yo creo que se pueden hacer todos, hasta acá hasta el frente, porque yo sé que hay mucha gente de atrás. Los que están parados pueden hacerse hasta acá hasta el frente, para que quepa más gente, ¿sí? Háganse todos para acá, para enfrente, bien cerquitas acá a la tarima. Hermanitos, yo sé que una Toyota está enfrente del troque que trae a la Virgen. Ese Toyota se necesita que mover un poquito más para enfrente para que pueda pasar el troque. So, el dueño del Toyotita, por favor, que lo mueva. Gracias. Hambre y mucha sed, pueden pasar. Yo sé que les van a guardar su asiento los hermanos de aquí. ¿Okay? Carne asada, ¿eh? Hay champurrido, al champurrido. De ese que comienza con champú. Champurrado. Es que desde que me crucé a los Estados Unidos se me olvidó el champurrado. Oh.
following day, we celebrated the nativity to heaven of our Father Jose Poriki, and you were with us. And we welcome you here to be with us in this night. Obispo Vance, este santuario ha sido el lugar a donde hemos sabido celebrar la alegría más grande y también nuestras penas, nuestros dolores. En este santuario, nuestro obispo estuvo hace tres años celebrando el día 12, en la fiesta de Guadalupe, y el día 13, también la muerte de nuestro fundador, el padre José Poriki. Y bienvenido. Bienvenido. Y aquí el Valle de Coachella quiere ser iglesia junto y en unión con usted esta noche. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor Jesús esté siempre con todos ustedes. Muy buenas noches, mis hermanos. Dios es tan grande, Dios nos quiere tanto que nos ha dado este día para celebrar ese amor de la Virgen de Guadalupe. La Virgen que es nuestra madre, la Virgen que nos da nuestra identidad como hijos e hijas de Dios. La Virgen que es morena, la Virgen que es de este continente, la Virgen que nos acompaña en toda nuestra vida. Es la Virgen que siempre pide por su pueblo, por esa unidad, por ese respeto. Y sabemos que muchas veces hemos fallado, no hemos vivido esa vida que quiere y que nos pide nuestra Madre. Sin embargo, nosotros sentimos esa alegría, esa esperanza, que vamos a tratar de nuevo a caminar ese camino que es Jesús, ese camino que ella nos trae a este continente. Vamos a prepararnos a escuchar de nuevo la voz del Señor en las Escrituras, a cantar alabanzas al Señor, a darle gracias por el regalo de la Virgen y confesar que no somos dignos, pero tenemos esa confianza del amor y la compasión de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y a los tres hermanos que he pecado mucho en pensamiento, palabra, obra y omisión, con mi culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a los tres hermanos que intercedan por mí ante Dios. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to life everlasting. Amen.
que has puesto a este pueblo tuyo bajo la especial protección de la Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de nuestro continente por el camino de justicia y de paz. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nacido bajo la ley para rescatar a los que estábamos bajo la ley, a fin de hacernos hijos suyos. Puesto que ya son ustedes hijos, Dios envió a sus corazones al Espíritu de su Hijo para clamar Abba, es decir, Padre. Así que ya no eres siervo, sino hijo, y siendo hijo eres también heredero por voluntad de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Thank you.
Que el Señor esté con todos nosotros. The Lord be with you. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. The reading of the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, Lord Jesus. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. The angel Gabriel was sent from God to a town of Galilee named Nazareth, to a virgin betrothed to a man named Joseph, of the house of David. The virgin's name was Mary. Good evening to all of you. Buenas noches. Están tan cansados que no pueden contestar. Me da mucho gusto, me siento tan contento de estar entre ustedes, ustedes que han tomado todo este día en demostrar su cariño a la Virgen, en hacer esta peregrinación. You're a blessing to our local church, you're a blessing to your parishes, to have taken seriously this commitment of showing your great love to God by doing this pilgrimage to this sanctuary here. El tiempo en que estamos viviendo, digo, en estos estas semanas de Adviento, casi todos estamos en un sentido preparando para la gran fiesta de la Navidad. El tiempo de Adviento es tiempo de espera, es tiempo de preparación. Y cuando vemos al mundo cómo se está preparando por la fiesta de Navidad, vemos que está haciendo preparaciones, pero no son preparaciones que hace el cristiano, sino son preparaciones de cosas materiales, ¿no? Y muchos de nosotros, eso nos atrae una atención y queremos expresar eso porque en casi todas las tiendas, los malls están llenos de gente, viendo qué van a comprar, cuáles regalos van a comprar. Y muchas veces llega de comprar algo para alguien y no sabemos qué comprarlo. Queremos comprar algo para una persona tan especial, pero no sabemos si lo necesita, no sabemos si le va a gustar. ¿Y qué le compramos? So this time of preparation is also a time of questioning when we look at the gifts that we are called to buy and we say, well, I don't know what to buy this person. This person has everything. ¿Y qué le compro? ¿Qué le compro? Otros de nosotros, aunque nos han dado regalos y quizás para el mundo no son tan significativos, es un regalo precioso para nosotros porque fue un regalo que nos dio nuestra abuelita, un hijo, un ser querido, que lo llevamos y esto sí es precioso para mí, porque es algo que me ha dado alguien que yo sé que me quiere. Y aunque los demás ven algo quizá muy barato, algo no tan bonito, para mí lleva todo, porque me lo regaló alguien que aprecio.
Así es que es un tiempo en que hablamos mucho de regalos. Hoy celebramos un gran regalo que nos ha dado el Señor. Un gran regalo, que es la Virgen. Dios Padre ya nos había dado a su único Hijo. A su único Hijo, que es el camino hacia Él. Y es lo necesario y lo máximo para el cristiano. Es confesar que Jesús es el Salvador, el Mesías. Y con Jesús podemos llegar a nuestro destino, que es estar siempre con el Padre. Sin embargo, ya que nos había dado todo el Señor en su único Hijo, nos dio un regalo. El regalo de la Virgen Santísima. El regalo de su propia madre. María Santísima de Guadalupe llega a un tiempo donde hay tanto sufrimiento en este continente, donde hay un caos, donde hay una crisis, y llega la Virgen a hablar con el pueblo para asegurar al pueblo que a pesar de lo que digan los conquistadores, a pesar de lo que digan los que tienen poder sobre ellos aquí en la política, a pesar de lo que están sufriendo, Dios está con ellos. Dios nunca, nunca los va a abandonar. Y ese pueblo tan querido por Dios tenía que escuchar esas palabras, porque se veían casi en desesperación. Buscaban más la muerte que la vida. Y llega la Señora, la Virgen, la Madre de Dios, con esa ternura, con ese amor maternal de Dios mismo, para decirles que Dios está con ellos, que van a recibir a Jesús en este tiempo de adviento. Les trae el mensaje de vida y de esperanza. Y muchos de nosotros podríamos dar ese mismo testimonio, que la Virgen es tan importante para con nosotros porque hemos sufrido lo mismo. A veces nos hemos sentido por esas tentaciones de buscar más la muerte que la vida. Muchas veces queremos buscar más la desesperación, nos sentimos tan desesperados. Y llega la Virgen con esa ternura, esa compasión, ese amor maternal, y nos da esa esperanza y una nueva vida. Y cada uno de nosotros podríamos dar ese testimonio. Por eso estamos aquí celebrando, por eso es porque ustedes anduvieron tanto para proclamar la gracia que tienen, que sienten a Dios Padre por haber darnos a María. María que camina con su pueblo, Santa María del Camino. Pero el mundo necesita ese testimonio en voz fuerte, necesita testigos de ese amor de Dios. Porque si vemos lo que está pasando en el mundo, vemos esos signos de desespera, esos signos de muerte en el aborto, en la pena mortal, en cómo tratan a los migrantes, lo que está pasando en la política en este mismo país y en otros países del continente y en todo el mundo. Signos de muerte, signos de oscuridad, no signos de luz, de esperanza y de vida. Y es Dios que de nuevo llama a su pueblo, a nosotros mismos. Que demos nosotros ese testimonio del gran amor de Dios. Que empezamos ahí en nuestros hogares y nuestras vecindades para que llegue a toda la sociedad. Que Dios sí está con nosotros. Y nuestra iglesia, que está sufriendo tanto en este tiempo con los escándalos que está pasando. Que hay tanto dolor en el cuerpo de Cristo porque la iglesia está pasando por este sufrimiento, este dolor, esta pena tan fuerte. Y Dios de nuevo, en este tiempo de adviento, en esta fiesta de la Virgen de Guadalupe,
nos das ese mensaje de nuevo. No tengan miedo, no se desesperen. Dios está con ustedes. Emmanuel, Dios está con ustedes. Y es la Virgen, es nuestra madre, es esa ternura, es esa compasión que de nuevo proclama el gran amor de Dios para con su iglesia. Nosotros que festejamos esta solemnidad, tenemos que llevar ese mismo mensaje a todo el mundo. Porque el mensaje de la Virgen era de construir, de edificar una iglesia. Y sabemos que la iglesia somos nosotros. De edificar un templo, que nosotros somos ese templo. Y que es la voz y la proclamación de una madre que no quiere división entre sus hijos, sino ese respeto y esa integración. Una madre que no quiere ver a sus hijos sin amparo, sin hogar, sin choza, sin comida, sin salud. Una madre que siempre, siempre está tratando de unir a su pueblo, a sus hijos, para que caminen unidos junto con Jesús hacia Dios Padre. Y somos nosotros, los Juan Diegos de hoy, escogidos por Dios para evangelizar a este mundo que Dios hizo y que Dios nos ha entregado para transformarlo para la gloria y alabanza de Dios. Y la Virgen de nuevo nos asegura que ella nos acompañe en este caminar. El que es guadalupano, el que es cristiano, es persona de esperanza. Es persona comprometido a seguir el camino que proclamaba Juan Bautista, de enderecer ese camino, de no darnos por vencido por la violencia, por los escándalos, por la manera en que nos traten otros, sino de abrazar esa identidad que son los hijos de Dios. Nosotros somos de los nuevos santos como San Juan Diego. No debemos de vivir como personas que no tienen ese orgullo, ese compromiso, esa nueva vida. Hay que proclamar en voz alta, hay que dar testimonio a todo el mundo que Dios camina con su pueblo y la Virgen nos asegura de su amor. Mis hermanos, este día de la solemnidad de la Virgen de Guadalupe celebramos en el tiempo de Adviento, es decir, que todavía tenemos que prepararnos a preparar este templo, este establo, este pesebre que somos nosotros para que nazca de nuevo el Señor, para que nazca de nuevo y para que ese mismo nacimiento se pueda dar fruto en nuestras relaciones cotidianas con nuestras familias, con nuestros vecinos, toda la vida hasta que lleguemos nosotros a nuestro destino. Les felicito, les aseguro de mis oraciones y de mis bendiciones, les pido con todo lo que siento yo como su pastor, su hermano, su servidor, les urge a ustedes que pidan al Señor por esta iglesia, su cuerpo que está en tanto sufrimiento en estos días. Les pido que apoyen a sus sacerdotes, son buenos. Que apoyen a los diáconos y a las religiosas y religiosos que han comprometido su vida a servir al pueblo y servir a Dios. Que este sea un nuevo comienzo para nosotros que somos la iglesia, que podamos renacer como iglesia cuerpo de Cristo y no darnos por vencidos por todo lo que está pasando. Es la Virgen que de nuevo nos está diciendo que ella es nuestra madre, que ella nos pide que edificamos, que construimos de nuevo esta iglesia, porque es la iglesia que es el cuerpo de Cristo.
Ojalá que tomen un poquito tiempo este día de reflexionar qué puedan hacer ustedes para ayudar a su iglesia, para apoyar a sus sacerdotes, para promover a las vocaciones, a la vida religiosa, a los diáconos y la vida sacerdotal. Que nazca de nuevo esta iglesia que está en tanto dolor en este tiempo. Que sepamos nosotros qué es ser guadalupano, qué es ser un Juan Diego, un evangelizador a todo el mundo. ¡Que viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Que viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Que viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! Ahora nos proclamamos nuestra fe. Creo en un solo Dios. Confidently, let us imitate Saint Juan Diego and Our Lady of Guadalupe as we bring our needs before our loving God. Con confianza en la ternura con que Dios ama a todos los pueblos de la tierra, oramos fervorosamente. Celebrar esta misa con ustedes aquí en Cochera. Ellos pidieron que nos acordáramos de ellos, de todos nuestros hermanos y hermanas encarcelados. Les voy a pedir a ustedes que tengan en cuenta que no son olvidados, que son parte de nuestras familias. Vamos a pedir por todos los encarcelados, roguemos al Señor. Vamos, óyenos. Good and gracious God, you have blessed us bountifully through the intercession of Our Lady of Guadalupe. Señor, envía tu paz a cada hogar, pueblo y nación. Te lo pedimos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Vamos aquí del Valle de Coachella, de Palm Springs, de Palm Desert, de Catedral, de Desert Hot Springs, de Mecca, de Coachella, de Indio, de La Quinta. Queremos ser parte de este proyecto que está tan cerca de su corazón. Y también sabemos que es una inversión que hacemos porque casi la mitad de los seminaristas son hispanos. Entonces, más de la mitad. Entonces, señor obispo, le pediría que sean generosos porque eso es una manera como renovar también nuestra iglesia y celebrar el 25 años de ser iglesia particular de San Bernardino. Entonces, señor obispo, eso es nuestro empeño para ayudarle en esta tarea. Y también los prisioneros aquí, cuando salga el tiempo de decorar con jardines, nosotros nos comprometemos a ir a trabajar con nuestras manos. Mi hermosa de la creación, Virgen Morena.
de la última ocasión, pero con un amor tan grande para ti que no nos cabe en el corazón, porque eres consuelo divino, luz de todos los caminos. Gracias, gracias por quedarte siempre con tus fieles peregrinos. Celebrarla hoy en esta solemnidad de la Santa María de Guadalupe, queremos exaltar su generosidad, inspirados en su propio cántico, pues en verdad ha hecho maravillas por toda la tierra y prolongaste tu misericordia de generación en generación, cuando complacido en la humildad de tu sierva, nos diste por su medio al autor de la vida, Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro. Por él, los ángeles, los santos, te adoran eternamente gozosos en tu presencia. Permítenos unirnos a sus voces, cantando tu alabanza. Criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. And so, Father, we bring you these gifts, we ask you to make them holy by the power of your Spirit, that they may become the body and blood of your Son, our Lord Jesus Christ, at whose command we celebrate this Eucharist. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo,
que será entregado por vosotros. When supper was ended, he took the cup. Again, he gave you thanks and praise. He gave the cup to his disciples and said, "Take this, all of you, and drink from it. This is the cup of my blood, the blood of the new and everlasting covenant. It will be shed for you and for all, so that sins may be forgiven. Do this in memory of me." Let us proclaim the mystery of faith. Al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Look with favor on your church's offering and see the victim whose death has reconciled us to yourself. Grant that we who are nourished by his body and blood may be filled with his Holy Spirit and become one body, one spirit in Christ. Que él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra, los apóstoles y los mártires, San Juan Diego y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Lord, may the sacrifice which has made our peace with you advance the peace and salvation of all the world. Strengthen in faith and love your pilgrim church on earth, your servant, Pope John Paul, dear and worthy servant to my brother Dennis and all the bishops with the clergy, and the entire people your son has gained for you. Father, hear the prayers of the family you have gathered here before you. In mercy and love, unite all your children wherever we may be. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, por él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo,
estás en el cielo, santificado sea. Grant us peace in our day. In your mercy, keep us free from sin and protect us from all anxiety as we wait in joyful hope for the coming of our Savior, Jesus Christ. Jesus, you said to your apostles, I leave you peace. My peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and grant us the peace and unity of your kingdom, for you live forever and ever. Amen. May the peace of the Lord Jesus be with you always. And also with you. Hermanos, vamos a compartir todos la paz de Cristo. Brothers and sisters, let us share the peace of the Lord. Jesús, Hijo de María, nuestro hermano y Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que vengas a mesa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Para la comunión, los ministros verán a cualquier parte aquí.
Entonces no se preocupe, los ministros vendrán a ustedes también.
Oremos. Que el cuerpo y la sangre de tu Hijo que hemos recibido en este sacramento nos ayuden por intercesión de nuestra Santísima Madre de Guadalupe a reconocernos y amarnos todos como hermanos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Soy el presidente del programa Misionero del Valle. En nombre del programa Bishop Barnes, vamos a, en nombre del programa y de todos los misioneros, vamos a regalarte este libro que fue escrito por el padre Daniel Curry, que fue, estuvo trabajando con nosotros un tiempo, hace unos par de años, y él hizo este libro especialmente para, como un trabajo para, Sí. Y este se lo presentamos, tiene mucho aquí del programa, tiene mucho de nuestra gente, cómo están sufriendo, han sufrido para pasar la frontera, y se basa mucho en todos los emigrantes, especialmente esta noche te lo obsequiamos en nombre del programa. Quisiera que Regina Heredia y Reginita Heredia y también Emiliano pasaran aquí delante, porque hoy día queremos también celebrar algo muy importante para nosotros en el programa misionero. Y señor obispo, nosotros estamos tan orgullosos de celebrar los 10 años de servicio de diácono. Y diácono quiere decir servidores. Si hay un servidor aquí en el programa, es Fernandito. ¿Dónde está la familia de Fernando? Están en los taquitos. Están en los taquitos. Diócesis, yo también quisiera darles las gracias a usted y a la familia Heredia por el servicio que han dado a esta iglesia, al servicio que han dado a esta parte de la diócesis, servicio que han dado como evangelizadores y catequistas. Y es la iglesia que les felicita y la iglesia que les extiende este agradecimiento. Que el Señor siempre les acompañe, que siempre den ese testimonio del amor de Dios en el mundo para por sus hermanos y hermanas, como lo han hecho por tantos años y 10 años como diácono. Felicidades a todos ustedes, a familia Heredia, de todos. Yo sé que estamos cansados, ¿verdad? Pero en realidad digo, gracias a Dios, estos 10 años han sido unos 10 preciosos años de nuestra vida como familia, y ha sido por ustedes, porque ustedes hacen que la vida sea más sabrosa, más rica, más linda, ¿verdad? Lo que ha pasado en este día nos compromete a seguir entregándonos más a Cristo. So, gracias a ustedes por tanto amor que nos dan, por tanto cariño que nos dan. No ha sido nada pesado, nada pesado servir al Señor, porque ustedes verdaderamente son esos reflejos del amor de Dios para cada uno de nosotros. Así que muchísimas gracias, Dios les pague
y gracias a todos mis hermanos. Y quisiera decir, ¡que viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Que viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Que viva nuestro obispo Barnes! ¡Viva! ¡Que viva el padre Bruce! ¡Viva! ¡Que viva el padre Juan! ¡Viva! ¡Que viva el padre Pepe! ¡Viva! ¡Que viva el padre Miguel! ¡Viva! ¡Que viva el padre Chanfila, Juanito! ¡Viva! ¡Y que viva el padre José! ¡Presente! ¡Padre José! ¡Presente! Hermanos de corazón, y 10 años más que nos dé el Señor a trabajar duro para el Señor. Gracias a mi esposa y a mis hijos, porque pues ellos, you know, they put up with me. Voy a sentarse un poquito, porque es el momento de dar gracias a la Eucaristía y de Santa Cruz al Padre John Phelan. Padre John es el sucesor de otro grande sacerdote de la Congregación de Santa Cruz, el padre Patricio Payton, el fundador de la Cruzada del Rosario. El padre Juan ha estado con nosotros los últimos 4 días para ayudarnos a realmente rezar más y más el Rosario. Y entonces, padre Juan, gracias por estar con nosotros. Y eso, una cosa te voy a enseñar, ¿no? Como fuiste testimonio de mí caminar sobre las aguas, ¿no es cierto? Hace 30 años, él se acordaba todavía, cuando yo por la primera vez, haciendo esquí acuático, subí a los cielos. Bueno, ahora le vamos a empeñar a ser testigo también de nuestra vida misionera. Padre Juan, ¿cuándo vas a vivir el encuentro misionero? Bueno, ya su secretaria se comprometió y va a venir en el encuentro de febrero. Y también el obispo Barnes. El obispo, ¿cuándo va a vivir el encuentro misionero? ¿Aplicación? Mira, señor obispo, tener una aplicación para el encuentro es muy difícil. Yo tengo solamente una, y se la voy a dar. También quería reconocer a... Bueno, ustedes vinieron aquí a San Ferro de Coachella, pero empezaron esta mañana a las 6 en la parroquia del Padre Miguel. Yo estuve aquí todo el día. Padre Miguel, si quiere decir alguna palabrita. ¡Que hable! ¡Que hable! ¡Que hable! Vamos a hacer el lavado de los pies. ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! Solamente estamos cansados, traigo mucha hambre. Es solamente reconocer el trabajo fabuloso que han hecho cada uno de ustedes, hermanos. Sobre todo cada uno de los miembros del Comité Guadalupano. Ustedes han hecho posible esto. Hermanos, esto no se llevó a cabo de la noche a la mañana. Este ha sido el trabajo de estos hombres y mujeres durante todo un año. Así es que queremos reconocer todo su esfuerzo y que Dios me los bendiga siempre. Gracias. También gracias a nuestros hermanos y hermanas matachines. Y gracias también al coro y también a todas las comunidades. Nosotros estamos aquí el último día después de 9 días de novena, de novenario. Y también hay personas que han estado muy presentes en el servir durante estos 9 días y nunca se le han agradecido. Por ejemplo, hemos elegido como reina de los tamales y de los tacos a María Elena Guillén. Yo creo que ella está por allá. Ella realmente ha trabajado con sus equipos y todas las comunidades que noche tras noche han venido aquí para ayudarnos con la música y ayudarnos a rezar el rosario.
Quisiera también reconocer a todos los ministros aquí de la Eucaristía, los ministros de la Palabra, porque ellos realmente han servido. También yo quería darle un gracias especial a San Mario Aceves, que todos los días ha estado aquí para que todo estuviese presente. Y también a su esposa, que no tuvo Mario por 9 o 10 días. Y también yo quisiera agradecerle a otra persona, a Raúl Ávila. Este año sí pudieron entender un poco lo que yo trataba de decir, o que el obispo, era porque había un Raúl que nos preparaba el equipo de micrófonos. Y este año el acústica ha sido muy buena. Y hermanitos que vienen de afuera, que están cansados, aquí tienen el santuario a la Virgen de Guadalupe. Vengan. Hoy día ha sido un placer ver cuántas personas han venido a rezar con sus niños, con sus novios, con sus novias. Niños y jóvenes de todas las edades. Quería agradecerle también al padre Luz y a la parroquia, porque eso ha sido un programa de la parroquia y del programa misionero para realmente celebrar a nuestro madrecito. Le he olvidado de agradecer a alguien. ¿No? Oh, padre. Al padre Paul también. Padre Paul. Y los diáconos. Los diáconos Víctor. Hay algunos buses allá estacionados enfrente de la iglesia. Para los que quieren volver a Palm Springs o al carro que han dejado por aquí, por allá. ¿Ah? Bueno, hermanitos. Y hay taquitos, padre. Y hay taquitos, y hay dulcecito, y hay. No hay champurrado, sí, pero no hay cafecito. ¿Ah? Pero gracias, gracias, gracias. El Señor esté con ustedes. Les pido que si traen artículos religiosos que quieren la bendición sobre esos artículos, que lo pongan alto para que esta bendición sea no solamente para nosotros presentes, sino para nuestros seres queridos y todas estas imágenes de la Virgen, imágenes del Señor. El Señor Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda y permanezca siempre con ustedes. Vayamos en paz, hermanos, amar a Dios, a nuestros hermanos, porque esta gran celebración ha terminado. ¡Demos gracias a Dios! ¡Que vivan los peregrinos! Las personas que quieren quedarse aquí, los jóvenes del campo de gobierno, después que los sacerdotes se hayan retirado, van a tener para nosotros una representación de las apariciones de Guadalupe. Entonces, hermanitas y hermanitos, los que quieren quedarse, los jóvenes del campo de gobierno. Y nos quedamos, padre.